amigos, bienvenidos al canal. Bueno, seguimos aquí con este proyecto del reensamblaje de la placa esta del Siboney. Aquí se las muestro. Si han sido observadores, he tratado de hacer algunos cambios en la estructura de estos videos tutoriales. A mí me gusta hacer ese tipo de cambios y de cosas, porque me parece que también es una manera de no siempre empezar de una forma. Y como ahora tengo la posibilidad de hacer, aunque sea mínimamente, algunos, cortes y alguna pequeña edición, pues bueno, eso me da la posibilidad de en un tiempo hacer una parte, después hacer otra, que ese era uno de los problemas que tenía cuando iba a hacer los primeros videos. Y bueno, a veces los ángulos, porque me parece que a veces estoy haciendo aquí y me falta algo de iluminación por lo que veo, pero bueno, esas cosas las vamos a ir mejorando. Son las 10 menos cuarto, yo llegué del trabajo y lo que hice fue venir para acá, para el taller, y adelantar algunas cosas antes de descansar. Hoy es mi día de descanso y bueno, siempre me gusta hacer algo en el taller, cacharrear un poquito, y bueno, eso es lo que quiero mostrarles a ustedes en este video. De una manera muy coloquial, haciendo las explicaciones de lo que vamos progresando, y bueno, quizás también compartiendo con ustedes, pues bueno, todos estos proyectos que quiero realizar en el taller. Pienso que en algún momento vamos a comenzar ya con el Variac, que me interesa y quiero compartirlo con ustedes. Y bueno, y así es una manera que sigo colocando o subiendo videos y no paro tampoco. O sea, sigo haciendo mis adelantos y también lo voy compartiendo con ustedes. Así que, como siempre digo, amigos, déjenme sus comentarios y bueno, ¿qué les parece este proyecto? Incluso esta idea que busqué en canales rusos, de youtubers rusos, algunas cosas sobre el Spídola, sobre el BEF, y lo incorporé un poco para también estar en sintonía con lo que vamos haciendo nosotros desde nuestro país aquí en Cuba, con bueno, los recursos que tenemos, pero bueno, vamos haciendo también cosas positivas en la reparación de estas radios. Y nada, eso lo comparto con ustedes. Mis amigos cubanos que me escriben mucho preguntándome sobre estas radios, pues bueno, aquí vamos. Esto quizás es la otra parte, que es la parte un poco del reguero que a veces realizamos, pero bueno, es normal que en un taller se haga reguero, pero bueno, sobre todo a la hora de buscar condensadores, buscar todavía todas esas cosas. Faltan por hacer mejoras aquí en el taller. Así que era lo que quería compartir con ustedes. Y bueno, vamos a dar paso a lo que les voy a explicar, que he adelantado en la placa del Siboney. Tengo otra placa que quiero también hacer una reparación, pero bueno, con una que ahora logre hacer y logre reparar, pues bueno, ya me sentiría muy contento. Después vamos por la otra, pero no puedo tampoco
digamos que ponerme en función todo el tiempo de esto, porque tengo que adelantar también en el taller. Esa era la razón de poder coger unos días para hacer este tipo de adelantos en el taller. Así que seguimos entonces. Bueno, esta es la parte que menos nos gusta a todos, que es el reguero que hay que hacer a veces para buscar las capacidades que nos hacen falta, las resistencias. Y bueno, ¿qué he tenido que hacer aquí? Vamos a explicar un poquito. Bueno, estos transistores que ven aquí, que le di una pinturita amarilla, son MP16. Son transistores de germanio PNP, que en modelos, vamos a decir que en los primeros modelos de las radios BEF o espídola, venían. Después se sustituyeron por los MP41. O sea que este viene siendo el equivalente del MP41. Todos estos transistores que he ido poniendo, ya en otras ocasiones he tenido que hacer este tipo de sustitución y me funcionan perfectamente. ¿Por qué razón? Porque no tengo los transistores originales, como es el caso también de los GT402 a la salida, y le coloqué MP25. En la etapa de salida tienen los MP25, o sea que estos son transistores nuevos que tenía guardado. Estos son nuevos también. Estos son los originales MP41 que son recuperados, así como el MP37, que es un transistor NPN. Cuando analicemos el circuito, voy a hacer una explicación al respecto. Y primer paso de frecuencia intermedia y segundo paso de frecuencia intermedia, pues bueno, le coloqué un P308 y un P422. Es lo que he hecho en sustitución del GT322, que no tengo ninguno que esté bueno. Y ahora me disponía a colocar, en este caso, el transistor DRF, el oscilador y el mezclador. Iba a sustituirlo. Tengo aquí los transistores que con el cantador ya lo que hice fue comprobar la beta, el HFE de ellos. Estos transistores GT313 son los que llevan los módulos de FM de los radios Selena, de los modelos 206, 210 y 211. Son transistores de germanio. Entonces ya tengo uno que marqué que es el que voy a poner, es este, es el que voy a poner en RF porque es el que me dio la beta mayor, y entonces ese va a ir en RF. O sea, estoy buscando colocarle los transistores que mejor estén. Ya estamos en la parte de la sintonía, RF, oscilador, mezclador, ya ubicamos los pasos de FI, así como hice con estos MP25, que los busqué a través del comprobador de componentes, pues busqué la beta que se aproximaran lo más posible, porque como esto es salida push-pull, pues bueno, busqué que estuvieran lo más parejo posible.
creo que los dos son 42 exactos. Me da la beta 42. Y bueno, ya se los ubiqué también. Como pueden apreciar, ya he hecho la sustitución prácticamente de todos los condensadores. Ya todos han sido reemplazados. Me falta uno aquí, que es un 6N8, que tengo que buscar todavía, un 6N8. Y tengo todavía que buscar dos resistencias de las cuatro que estaban quemadas. Ya coloqué esta y esta. Recuerden que eran cuatro resistencias quemadas. Que aunque en otro momento voy a tratar este tema, pues bueno, mi amigo, mi hermano de los años, Fernando Raúl Acosta Saín, saludos allá en España, que tuvimos la dicha por muchos años, estudiamos juntos, me mandó un mensaje diciéndome justamente esto, o sea, que la sospecha que yo tenía, efectivamente, esto lo metieron a la 110 y le quemaron las resistencias. Quiero decir, estas resistencias, esta tengo que marcarla. En otro momento voy a hacer específicamente esa explicación. ¿Qué sucede con esto? Es lo mismo que pasa con la radio BEF 206. Traía una red de resistencias. Voy a tratar de explicarlo de una manera más sencilla. Unas resistencias que de bajo valor ohmico, o sea, estoy hablando de valores de 36 ohmios, valores bajitos. Valores que son relativamente bajos. Y este, por ejemplo, es 500, creo que es 560 ohmios. O sea, está en el orden de ohmios. Y estaban ubicados en lugares del circuito. Precisamente para si había un accidente como este de colocarlo a la 110, pues se quemaban esas resistencias. Vamos a decir que más para acá, estos serían resistencias refusibles. Lo que hoy en día esas resistencias por lo general vienen con un color verde afocante, una cosa así. Esto siempre tenemos que ubicarnos en la época. Estamos hablando de la década de los 70. Y bueno, hacían la misma función, resistencia fusible. Es sencillamente eso, una protección para cualquier tipo de tensión elevada, pues bueno, se quemaban la resistencia y protegían el circuito. Esa es la razón de esa cantidad de resistencia. En este caso son 4, igual que la radio BEF también traía ese mismo sistema de protección, que era para si se hacía eso de conectarlo directo, pues bueno, estas resistencias se quemaban. Estas que están aquí se quemaban igual. O sea, es la misma función en este modelo. O sea, insisto, era la época y en esa época, pues bueno, lo que se hacía era que se ponía esa resistencia de bajo valor ohmico y ya con eso se solucionaba. Por eso es que tenemos todas estas resistencias que se quemaron. Ya las reemplaza y bueno, por lo menos protege los demás componentes. Eso vamos a decir que a grosso modo, amigos, esta es la etapa del reguero. Lo que no nos gusta enfocar, pero es la parte del cacharreo puro y duro, y en eso estoy.
son las 9:30 de la mañana y dije, voy a adelantar un poquito en el taller haciendo estas cosas pendientes que tenía para ya después, pues bueno, ir adelantando y preparando entonces, vamos a decir que el video lo más acercándonos a la realidad de lo que vamos haciendo en este cacharreo. Hay que recordar que esta placa yo la desmonté completa y lo que estoy haciendo es volviendo a colocar los componentes, todos los componentes comprobados con el comprobador de componentes, el tester o el cantador, y que me ha servido. Así que amigo Miguel Romera, muchas gracias, esto es una gran ayuda para poder verificar los componentes y bueno, de una manera más exacta, porque por cierto, en una ocasión este transistor P422 de pasos de frecuencia intermedia, no sé si aquí la cámara lo, bueno, este, yo muy muy entusiasmado con este transistor y resulta que no sirve. Si se fijan, yo trato por lo general de buscar que los transistores tengan pintura. Hay algunos que vienen con el, metálicos, pero otros vienen en negro o en gris, como estos que he escogido. Y no es por gusto, lo hago precisamente porque se protege más el transistor. Venían algunos con pinturas, otros no. Pero ¿qué sucede? Que con el clima que tenemos en nuestro país, húmedo, el metal, pues bueno, se va oxidando y de esta manera, pues bueno, quizás logremos que nos dure un poco más. Y eso es lo que busco cuando voy a hacer una selección de transistores, además de comprobarlo. Y me ocurrió algo. Cuando voy a comprobar este transistor, pues mis amigos, el transistor está malo. Y yo muy entusiasmado, pensando que estaba acá y nada. Miren, ahora aquí, miren, ahora me hizo quedar mal. Me hizo quedar mal. Quizás, no sé, yo lo había comprobado por aquí y ahora lo puse por aquí y miren, ahora sí me está dando bien, me está dando bien, me alegro porque ahorita cuando hice la comprobación me dio malo, así que nada, mucho mejor siempre que tengamos esa posibilidad de recuperar. Y más, como les digo, es un transistor que tiene su pinturita, que es la que siempre escojo, siempre que tengo la posibilidad, no siempre, pero bueno, en ocasiones, pues bueno, es eso lo que hago. Ya en este caso tengo sustituido los transistores, me puede servir para otro momento. Vamos a hacer una segunda prueba a ver, porque me salía con el signo de interrogación, miren qué bien. Yo por lo general hago las comprobaciones no una sola vez, o sea, repito el procedimiento si me da sospechoso, pero es que se me repitió en dos o tres ocasiones, me daba mal. Quizás sea que como tenía, que se me partió, ahora tengo que soldar esto, pero bueno, me podía haber dado no como un transistor y sí como un diodo, porque dos patillas pues me haría la función de un diodo. Bueno, nada,
esas cosas pasan. Lo que siempre digo es que uno estas cosas tiene que hacerlas con mucha paciencia. Eso sí es fundamental, porque hay que analizar nuevamente, incluso a la hora de hacer el montaje, es todo el tiempo con los esquemas, muy importante, con los esquemas, porque ahora mismo estos mismos transistores que hemos colocado, el patillaje es otro. No es lo mismo el P422 que el GT322. Por tanto, cambia, incluso tienen cuatro patillas porque hay una que va a tierra. Estoy hablando de los GT322. En cambio, estos de sombreritos, que son los típicos transistores, bueno, los más conocidos rusos de sombrerito, pues bueno, vienen con tres patillas. Y eso sí hay que tenerlo bien, bien claro. O sea, hacer ese tipo de análisis en los circuitos. Cuando estamos adaptando componentes que no son, aunque son rusos iguales, pero son de otros modelos, o sea, de otros que sirven, y bueno, se puede reemplazar, pero no quiere decir que aquí tenemos un 322, por ejemplo, un 322, un GT322 que tiene su patilla partida, una de ellas. Aquí tenemos una guía y los dos, o sea, el emisor y la tierra o la masa, y bueno, la base y el colector. Este sí es el transistor original que traen estas radios, los GT322. Pero lo que hice fue ponerle de los radios BEF. Aquí, como pueden apreciar, también tengo estos transistores que son los 3126, KT3126 de silicio, PNP, que en el modelo del Siboney 241, pues venían en todo lo que es la sintonía. O sea, venían en RF, en el oscilador, en mezclador y en los dos pasos de frecuencia intermedia. Y de aquí para acá eran transistores de germanio. Eso era muy típico en los 80 de la tecnología soviética. Es una especie de un híbrido entre silicio, germanio. Y bueno, el diseño del Siboney 241 venía con transistores de silicio y la etapa ya de salida, todos eran transistores de germanio. Eso es otra de las diferencias que tienen estos aparatos. Así que más o menos esto es lo que comento con ustedes con el montaje. Todos los electrolíticos ya fueron sustituidos, todos, o sea que ya casi podemos decir que tenemos la placa prácticamente ensamblada total, y ya lo que quedaría serían algunos detalles, y bueno, ya después hacer la comprobación. Yo estoy entusiasmado, a veces quiero ir más rápido de lo que puedo, y no debe ser así, porque ahí es donde podemos fallar, y más cuando estamos colocando transistores con el patillaje diferente. Así que creo que... otra cosa que le hice. La resistencia de emisor, que es esta que tenemos aquí. Esta resistencia de emisor, que es de un ohmio, de un ohm, venía otro modelo que traía esta. Por una cuestión de gusto, yo... si tenía una de estas, pues bueno, le ponía esa y no esta. Y colocaba mejor
esta. Yo no sé, siento más... Y esto es una cuestión personal, esto es muy subjetivo. Me gusta más colocarle esta resistencia de un ohm en el emisor. Creo que las radios BEF, la que traen es de 3 ohmios, me parece. No estoy seguro, pero me parece que es de 3 ohmios. No recuerdo bien ahora, pero me parece que sí, que son 3 ohmios lo que trae la otra. Son algunas pequeñas diferencias las que se hacen. Incluso cuando se va a sustituir por transistores de silicio, la salida también se le cambia el valor de la R36, perdón, la R53 de 220 ohmios a 36 ohmios. Se hace ese para poner el transistor. O sea, todas esas son anotaciones que después las voy a nuevamente a comentar de lo que se le puede hacer en el caso que no tengamos transistores de germanio. Y bueno, podemos utilizar entonces los transistores de silicio. Yo, a modo personal, vuelvo y repito, todo esto es muy subjetivo. Esto es quizás la práctica, lo que quizás uno se acomoda a ver que tiene más posibilidades en el sentido del gusto del sonido. Yo dejaría los transistores de germanio, estando nuevos, como es el caso este, que incluso traté de que estuvieran lo más parecido. El sonido es mucho mejor. Ya cuando le hacemos una inventiva como es colocarle los transistores de silicio, van a funcionar, pero el sonido ya no es igual. Son detalles, son cosas que, bueno, ya son de apreciación, pero viene a bien hacer este tipo de comentarios porque nos sucede que puede ocurrir esto. Así que, mis amigos, nada, es lo que tengo por lo pronto. Vamos a ver qué más vamos haciendo en el transcurso del día de hoy. Ahora voy a parar un poquito y bueno, después seguiré cacharreando más este aparato. Así que vamos a dejarlo ahí. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado lo que hemos realizado en el taller en el día de hoy. Ha sido poquitas cosas, pero lo que quería era mostrarles todo lo que vamos realizando en el transcurso de estos días con la reparación o el montaje de esta placa, que es el objetivo de todos estos videos. O sea, mostrarles cómo vamos avanzando con la placa de la Siboney, cómo cambia, se ve diferente ya tiene otro aspecto, y eso uno lo se siente ya diferente, y que es lo bueno de todo eso. Así que primeramente me siento muy contento de que vamos avanzando, aunque nos queda todavía un tiempo para llegar al final, pero bueno, vamos adelantando con respecto a eso. Así que Osmel Ross, saludo para ti, que me dijiste en una ocasión: óyeme, ¿por qué no haces algo en el taller? Y bueno, amigos, miren, aquí estoy colocando como una especie de afiches de radios que vamos a ir ubicando. Esto que tengo aquí es precisamente donde pongo la cámara, que bueno, esto es muy práctico para ir. Y bueno, y haremos otras cosas más en el... Un poco rústica, pero bueno, con su
con sus palitos de apoyo. Pero bueno, con eso, amigos, vamos haciendo los videos. Y lo que más da satisfacción es que precisamente con estas cosas muy modestas, pero bueno, vamos avanzando en el taller y lo que vamos haciendo. Así que por lo pronto es lo que tengo, lo comparto con ustedes y los invito a que sigan con este interesante proyecto del reensamblaje de la radio Siboney 240, que es la que quiero hacer o armar, porque no tengo ninguna de Radio Siboney y me gustaría, pero bueno, tenerla en la colección. Esa es la idea de este proyecto, que no es para nadie, como en otras ocasiones hacemos, no es para nadie, es sencillamente para ubicarla en un estante y bueno, tenerla en la colección. Así que muchas gracias y no se pierdan los demás videos que vendrán posteriormente. Hasta la próxima.